objetivo de la rueda de prensa de hoy era dar cuenta de la reflexión que hace Sortu sobre el 1 de mayo y llamar a las movilizaciones que se han convocado con motivo de ese 1 de mayo, que concretamente ha convocado el sindicato LAB con motivo del 1 de mayo. En primer lugar, y antes que nada, repasar brevemente o referirnos brevemente al contexto en el que va a tener lugar este 1 de mayo, decir que este contexto viene marcado, en primer lugar y fundamentalmente, por la crisis múltiple que padece o la que está abocando el sistema capitalista a nuestro mundo, a este planeta. Hablamos de una crisis socioeconómica en la medida en que en los últimos 20-30 años la brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor y en la medida en que la precarización no ya de las condiciones de trabajo sino de las propias condiciones de vida se está extendiendo y está afectando a cada vez más y más sectores trabajadores y populares. Hablamos también de una crisis ecológica. Hoy es el día en el que el capitalismo está poniendo en riesgo no solo ya la supervivencia del planeta, sino la supervivencia de la propia especie humana, la propia existencia de la vida. Y así nos lo están recordando un día como hoy decenas de miles de estudiantes en diferentes países y ciudades europeas. Vivimos también tiempos en los que el sistema capitalista está generando una crisis también de cuidados y así viene alertando a este respecto hace ya un tiempo el movimiento feminista, ¿no? Y así lo denunció también el pasado 8 de marzo. Hablamos también de una crisis geopolítica. Suenan tambores de guerra a nivel internacional. De hecho, en estos momentos hay múltiples guerras en marcha y no es descartable, desgraciadamente, tal y como solía alertar, ¿no? Fidel Castro, pues que puedan volver a producirse o a reproducirse los riesgos de una conflagración nuclear. Y hablamos también de una crisis demográfica. Todos los días podemos observar a través de los televisores el auténtico drama que están viviendo millones de personas refugiadas y desplazadas por motivo de la guerra, del hambre y, en definitiva, del propio capitalismo. En esta situación de crisis múltiple, como digo, generada por el propio sistema, ese sistema, el capitalismo, está respondiendo con más capitalismo. Ante la desazón, la desesperación, el enfado, ¿no?, y el miedo que está generando todas esas consecuencias, está respondiendo con un reforzamiento de las posiciones más extremas, con un reforzamiento de la ultraderecha y de los partidos o fuerzas políticas directamente fascistas, ¿no? En definitiva, está respondiendo acentuando la dominación y la explotación sobre los pueblos, sobre las clases trabajadoras y populares y sobre las mujeres, ¿no? Es en estos términos y en este contexto en el que hay que entender también el propio ascenso de la ultraderecha, de la extrema derecha, el reforzamiento, en definitiva, de todo ese espacio de derecha y de extrema derecha que se está produciendo en el Estado español y que encarna a la perfección el trifachito, ¿no? Hablamos de una involución triple, una involución socioeconómica, una involución patriarcal, en la medida que también está dando lugar a una auténtica reacción ante el empoderamiento de las mujeres y ante el reforzamiento, ¿no?, de la conciencia feminista, y hablamos finalmente de una involución nacional. De un tiempo a esta parte, los poderes del Estado, el Estado profundo, esos poderes oligárquicos, han hecho una apuesta clara, y es una apuesta por recortar aún más el nivel de autogobierno, el nivel de soberanía ya de por sí limitado, ya de por sí condicionado, provisional, tanto de vascos como de catalanes y el resto de pueblos del Estado. Ese es el contexto en el que se va a celebrar este 1 de mayo. Por otro lado, también me gustaría apuntar, y en relación o referencia a ese contexto, que algunos aquí, en Euskal Herria, dicen que esto es poco menos que un oasis. Dicen que a nosotros no nos afectan todas estas cosas, ¿no? Nosotros no compramos, evidentemente, la idea del oasis. La refutamos y la negamos de raíz, porque en ese supuesto, ese pretendido oasis del que hablan algunos, ahí también la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor. En ese supuesto oasis del que hablan algunos, en estos momentos, aquí en Ego Euskal Herria, hay 400.000 personas, 400.000, en riesgo de pobreza y exclusión social. En este supuesto oasis, en un plazo de tan solo 5 años, se ha dejado en la calle a más de 1.000 familias porque se les ha desahuciado. En este supuesto oasis, los jóvenes, las jóvenes de nuestro país, siguen teniendo tan solo 2 alternativas.
Una, trabajar aquí por sueldos de miseria, y eso en el caso en el que encuentren un empleo. O dos, emigrar, formar parte de la diáspora de forma forzada, en la mayoría de casos para terminar trabajando también a cambio de un sueldo de miseria. Y para terminar con esta descripción sucinta, en este supuesto oasis, en los últimos 15 años, la violencia machista se ha cobrado la vida de 100 mujeres y de 18 niños. Por lo tanto, negamos radicalmente que vivamos en un oasis o que esto suponga o constituya una suerte de microclima. En estas condiciones, Sortu, en el día de hoy y en vistas a ese 1 de mayo, quiere reafirmarse en la necesidad de la construcción del socialismo. Quiere reafirmarse en la necesidad de construir una alternativa radical e integral al sistema capitalista. Porque entendemos que el sistema capitalista es intrínsecamente injusto y que ni los pueblos, ni los sectores trabajadores y populares, ni las mujeres tienen un futuro de dignidad, un futuro de igualdad en el seno de ese sistema capitalista. Así pues, necesitamos construir aquí en Euskal Herria y a nivel global, a nivel planetario, como digo, una alternativa que vaya a la raíz del problema y que sea, por lo tanto, radical, y una alternativa que afecte al conjunto de órdenes de la vida y que, por tanto, sea global. Una alternativa que ponga la economía al servicio de la gente, al servicio de la comunidad, y no al revés, que es lo que sucede ahora, que está al servicio de una élite económica y financiera. Un modelo, una alternativa que sitúe la capacidad de decisión, la capacidad de decisión sobre todos los órdenes de la vida en manos de la gente, en manos de la comunidad, y no en manos de unos pocos o de esas mismas élites financieras como pasa ahora. Un modelo o una alternativa, en definitiva, que sitúe el respeto al medio natural y que sitúe a la vida en el centro, y no que la destruya, que es lo que sucede o lo que hace ahora. Decimos que esa alternativa, la construcción de ese modelo de socialismo, que ha de ser propio en la medida en que los modelos no son importables miméticamente, en la medida en que nosotros y nosotras necesitamos pensar, reflexionar y construir un modelo de socialismo propio, adaptado a las condiciones de la sociedad vasca, decimos que la construcción de ese modelo, de esa alternativa, pasa, en primer lugar, por recuperar la soberanía nacional, nuestra soberanía como pueblo, porque no hay proceso de transformación social posible sin soberanía nacional. Decimos que no hay proceso de transformación social posible mientras Euskal Herria permanezca en el seno del Estado español. Decimos, por lo tanto, que necesitamos esa soberanía, que necesitamos un Estado propio, que necesitamos una República Vasca, no para cambiar de bandera, sino para poder construir un modelo social y económico justo, para poder construir una democracia de calidad, una democracia de verdad, y para poder aspirar a la plena igualdad entre hombres y mujeres. Porque la soberanía o el derecho a decidir, a pesar de lo que digan algunos y algunas en ocasiones, no es una cuestión identitaria, es una cuestión bien material. Es una cuestión, como digo, que tiene que ver con poder decidir las condiciones laborales y fijarlas. Aquí tiene que ver con poder construir un sistema de pensiones propio, público y digno, tiene que ver con poder construir una democracia de calidad, tiene que ver con poder aspirar a la plena igualdad entre hombres y mujeres, tiene que ver, en definitiva, como digo, con poder construir un modelo social y económico justo. Para todo ello, qué duda cabe, nos reafirmamos en la necesidad de la activación, de la movilización, de la organización y de la lucha. Tanto ayer como hoy y mañana, esas van a ser las claves. Contamos con varias ventajas. La primera de ellas es que en Euskal Herria, a diferencia de muchos de los países que nos rodean, a diferencia de lo que está sucediendo a nivel global o planetario, se está produciendo una reacción progresista a todas esas crisis a las que me he referido antes. Se está produciendo una reacción que a lo que aspira es a construir mayor democracia, mayor libertad, mayor igualdad, y no lo contrario. Hemos visto estos últimos dos años salir a la calle a decenas de miles, a centenares de miles de mujeres reivindicando la plena igualdad y reivindicando un modelo que sitúe la vida y los cuidados en el centro. Hemos visto salir a la calle a decenas de miles de pensionistas, siguen haciéndolo lunes tras lunes, reclamando, reivindicando pensiones dignas, reivindicando, en definitiva, una vida que merezca la pena ser vivida. Hemos visto decenas de miles de jóvenes
salir a la calle a protestar contra el caso Altsasu y a demandar algo tan básico como una justicia justa y una democracia de verdad. Y hemos visto también a decenas de miles de vascas salir a la calle a reivindicar el derecho a decidir, a reivindicar la soberanía que como pueblo nos corresponde y se nos debe. Así pues, en Euskal Herria se está levantando una ola feminista, una ola de izquierda, una ola soberanista, una ola ecologista que, como digo, plantea enfrentar esa ola de autoritarismo, esa fascistización que se está produciendo desde valores bien distintos, ¿no? En este sentido, creemos que tenemos un reto doble. Por un lado, enfrentar ese autoritarismo al que me he referido, enfrentar esa fascistización que en el caso del Estado español, en nuestro caso, lo encarna, ¿no? O se encarna en ese trifachito, en esa derecha y extrema derecha de tres cabezas, y por otro lado, dar pasos firmes e irreversibles en el camino de la conquista de nuestra soberanía nacional o nuestra soberanía como pueblo. Para ello, dos citas los próximos días, dos citas a las que queremos convocar, como digo, a esa ola feminista, independentista, de izquierda y ecologista que se está levantando en este país. En primer lugar, convocamos a esa ola el domingo que viene, con motivo de las elecciones españolas, estatales, a votar soberanismo de izquierda y a votar más concretamente a Euskal Herria Bildu. Porque, como hemos venido diciendo, Euskal Herria Bildu es la única alternativa, la única garantía, por un lado, para frenar al trifachito, para parar a la derecha y a la extrema derecha, y por otro lado, para dar pasos firmes hacia la conquista de nuestra soberanía. Y la segunda de las citas es, como he dicho al comienzo, en este 1 de mayo, el próximo miércoles, llamamos a esa ola también a participar en las movilizaciones que están convocadas para esa jornada y concretamente en las movilizaciones que ha convocado el sindicato LAR.